bienvenidos a un nuevo vlog. Ay, mis amores, ¿cómo han estado? Hoy tengo mucho sueño. Ay, no tengo sueño. Y bueno, les cuento que hoy vamos a ver si nos vamos a hacer otra cosita. Pues esperemos que sí. Mientras tanto, tengo que desayunar. A ver qué hay por acá. Mira. Hay galletitas y desayunito y nada. Pero también tengo que hacer el almuerzo. Bueno, de almuerzo voy a hacer pechuguita. Así que les muestro cuando esté lista o cuando la esté preparando. No sé. Miren que compré. Yo nunca en la vida, yo, Daniela, he preparado una pizza. Nunca, jamás en la existencia. De lo que yo de vida nunca he preparado natilla. Entonces, como dije, bueno, vamos a hacer los vlogs más, porque no intentamos preparar natilla. Y si queda rica, pues de una vez les damos la receta y todo eso. Entonces el caso fue que acá tengo una natilla. Pedí una natilla de arequipe. Entonces vamos a ver qué tal es. Supuestamente es fácil de preparar, acá muestran. Entonces vamos a ver si la preparo. En este vlog no la voy a preparar todavía. La voy a preparar yo creo que para el 6 de diciembre, porque el 7 es velitas. Entonces para que quede para el 7 y que podamos comerla el 7 y todo eso. Entonces sí, el 7 la preparo. El 6, perdón, el 6. Entonces el 6 ya saben que el vlog es de cómo hacer natilla. Entonces nada, voy a desayunar. Ya voy a desayunar. Grande, Dani, acá de desayunar, quedaste con hambre o qué pitos. Pero bueno, ya desayuné y lo que les iba a decir es que voy a repasar un poquito y luego me baño. Me baño y me arreglo. Pero antes de bañarme y arreglarme, voy a ver una serie. Ay, que me tienen feliz. Feliz no, me tienes como intrigada. Díganme en los comentarios si ustedes ya miraron esta serie que se llama 100 días para enamorarnos. Esa serie fue en el capítulo, en el episodio como 9, 10. Pero me tiene engomada, o sea, me tiene ahí. No sé si de pronto ustedes se la vieron y ya les gustó, pero a mí me está gustando como la trama, como todo lo que pasa en cada vida de cada persona. Entonces sí, me gusta mucho. Entonces mientras reposo, vamos a ver un poquitico Netflix. Bueno, mis amores, este es mi outfit of the day. No sé, estoy obsesionada con mi cabello, me encantó cómo quedó. Denme un momentito. Entonces, así me puse esta blusita, no sé si de pronto la han visto en mi Instagram. Sí, lo que está ahí es el tapabocas. Ahora uno tiene que poner el tapabocas en la puerta para salir. Listo. Esta blusita y esta braguita. Esta sí, uff, hace rato que tengo fotos con ella. Y no sé, me parece que se ve tierna y me luce con mi cabello nuevo. Entonces sí, este es mi outfit. Y el maquillaje, me maquillé poquito. Pues, como, créanme que no, ni tengo base, corrector si me apliqué, corrector y me lo sellé y me puse un poquito de sombra con el dedito. A la próxima les muestro cómo me maquillé y ya, y me puse como el rubor, el iluminador para que me dé el glow que me da la naricita. Y yo creo que de pronto lo que lo va a hacer como más es que me puse iluminador en el lagrimal y no sé, yo siento que eso siempre me hace como más despierta, como que más con más glow y ya, y me arreglé las cejitas y ya, y así quedé. O sea, es como sencillo pero bonito, cookie, lindo, presentable. A las 2 o 2 y media por ahí o 3 va a venir mi primo. Creo que él nunca ha estado en mis videos. Oigan, no, voy a hacer un video con él. ¿Cuál? No sé, pero me voy a inventar un video con él. Y sí, él va a venir, se los va a presentar oficialmente, porque pues nunca apareció en mis videos, si no estoy mal. Entonces, nada, voy a
ir con él al centro comercial a hacer lo que... ¿Ya se dieron cuenta en el título o todavía no? Es que no sé, porque uno normalmente le pone el título cuando ya tiene el video fijo, o si no lo tiene fijo, cuando ya lo está editando. Y pues yo todavía no lo estoy editando porque este video se graba hoy y se publica hoy, pues en la noche. Entonces, pues, ajá, no sé qué hacer. Entonces les muestro cuando ya esté en el centro comercial y esté con mi prima. Check, check. Bueno, mis chicuelos, ya... Ay, esperen, one moment. Ya llegamos acá con mi primo. Ahora sí les presento a mi primo oficialmente. Él es el de la broma. Y ya llegamos acá al centro comercial. Así que vamos a hacer lo que me voy a hacer. Y nada, ya les muestro. Bueno, vamos. Ay, siempre me dejan puse el tapabocas. No. Mis chicos, les cuento, bueno, les contamos que Yuka no se pudo, la muchacha que hace las perforaciones. Bueno, ya saben, me iba a hacer una perforación. Hace las perforaciones, no está. Entonces, es que es muy alto, güey. Entonces, como no está, me toca mañana. Así que mañana, 4 de diciembre, me estaré perforando. Ahora sí, pues esperemos que sí. Mientras tanto, estoy por acá en Dollar City haciendo fila. Creo, ahí hay gente. Hay más gente ahí adelante. Estoy haciendo fila y voy a comprar unos papel regalo, porque ya hay unos regalitos para empacar. Así que mañana yo creo que estaré empacando algunos regalos, o el 5, bueno, no sé. Y estaré volviendo a ver si me puedo perforar. Si ya mañana... Yo pensé que... Yes. Yo pensé que... ¿Qué? Ah, espera. ¿Se acuerdan del video anterior donde estaba decorando la casa? Miren. ¡Ay, fue chuchi! Esto fue lo que compramos. ¿Se embobó? Eso sí, eso. Esto fue lo que compramos, miren. El oso... El oso gocero. ¡Ya! Definitivamente uno no puede hacer planes, porque venía para perforarme la oreja y no se pudo. Y entré a Dollar City, dice, a comprar. Entré a Dollar City que para comprar el papel regalo. Bueno, no está pasando gente, entonces me quité el tapabocas. El papel regalo y no. Entonces lo único que hicimos fue comprar los marcadores. Estos marcadores que los necesitábamos para una tienda de dulces, por si no. Y para mimos, tenemos una tienda de dulces y pues, ajá, necesitábamos marcadores. Ay, el martillo de... Otro para dormir. Ah, pues se pone este. Ah, no, los dos son el mismo, de la izquierda. Pero no entiendo por qué solo una mano. Porque no le alcanzó para la otra. No. Bueno, ya vinimos a Miniso porque les dije que estaba lloviendo y no alcanzamos a salir. Ya nos tocó esperar que escampara. La culpa de hoy, eso no tiene ni forma de nada. Sí. Miren, 25. Es que ahora en Miniso como que hay estas cositas de colección. Y estábamos mirando las de el Capitán América y todo eso. Pero esta está muy esta chévere. Para el carro. No sé, está cool. ¿Para el carro? Sí, mira. Pero no tenemos carro. Qué rico ese banano. Mucho plátano. Mucho banano. Venga pues, papito.
Pero casi es igual de alto a ti. Qué impresión. Ay, mira. Yo amo los planeadores. O sea, en serio que. Pues ustedes saben cómo hacer listados. Hace feliz. Yo amo los planeadores. Esta es como mi zona feliz. Ay, mira esta grosería. Como galleta. Están yendo niños. Les estaba contando que la gente me mira así con esa niña que hace con ese trípode. No, con ese palito es él. Me miran súper, súper raro. Mis chicuelos, ya llegamos a la casita. Ya estoy en la casita, ya estoy por acá con la pijama lista. Me siento tan cansada. Díganme ustedes si también les pasa que cuando salen se cansan mucho, mucho, mucho. Pero en serio, es como si hubiera corrido una maratón. Y ya, en serio que estoy cansadita. Entonces ya son las 7 de la noche. Ya no voy a hacer más. Así que gracias por acompañarme nuevamente en este vlog. Y nos vemos mañana en el siguiente. Les mando un beso y un abrazo gigante, gigante, más grande que el sol. Y nos vemos en el siguiente vlog más. Que lo estamos cumpliendo. ¡Yuhu! Bye.